realidad es muy importante un trabajo para nuestra comunidad en general. Trabajamos con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con los adultos y con los adultos mayores, a quienes me gusta a mí llamar, ¿cómo? Y eso es verdad, porque los adultos mayores son personas que han acumulado una serie de vivencias, de sapiencia, de experiencias que son experiencias de vida. Por ejemplo, y se los he dicho más de una oportunidad, yo no tengo a mis padres, pero en cada uno de ustedes reconozco como si mis padres estuviesen aquí presentes. Y quiero lo mejor para ustedes, porque ustedes se merecen eso. Y por eso es que trabajamos y por eso es que buscamos darles lo mejor. Siempre habrán mejores cosas que hacer, pero estamos trabajando constantemente y continuamente. Quiero terminar diciéndoles que ustedes son personas muy especiales, sin duda, para nuestra comunidad. Y nuestro respeto y nuestro cariño se tiene que expresar en cosas concretas. Si hay que morir, si hay que pasar.